Señor, abre mis labios. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado las culpas de tu pueblo.
Danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus pies y la gloria habitará en nuestra tierra. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la realidad. Ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perfecta. La senda del justo es recta, no hay anas en sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto,
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador, el que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, Dios mío, el que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Concédanos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Para iluminar a los que viven en
Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y la hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
leales, como decíamos en el Cruz de Gómez. Señor, siempre leales, como decíamos en el Cruz de Gómez. Ah, sí, siempre. Sí, no, nosotros nos cabe al camino, hasta ya de mamá. Es un sábado de mes, y al camino. Como hermanos.
Buenos días, hermanos. Está aquí entre nosotros, presidiendo nuestra celebración, el señor obispo Juan Barros, obispo de Osorno, en Chile. Él viene como peregrino ante María de Guadalupe, fiel devoto de la Santísima Virgen. Le damos con mucho cariño la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Y desde luego, lo encomendamos a él y a su diócesis, a la protección de nuestra morenita, la Santísima Virgen de Guadalupe. La intención de la misa es por María Enriqueta Valderrama Galeana en el primer aniversario de su fallecimiento. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Iniciemos la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Siempre que venimos a la misa, queremos hacerlo con humildad. Nuestro corazón invoca la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por los caminos de justicia y de paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos, ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, pues que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se los estamos ordenando, solo queremos comprobar, mediante su interés por los demás, qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se sean ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Alaba alma mía al Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma el forastero a su cuidado. Alaba alma mía al Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman
a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unas sencillas palabras, queridas hermanas y hermanos en el Señor. En primer lugar, con la antífona del Salmo, alaba, alma mía, al Señor. Quiero agradecer al Señor esta preciosa oportunidad que me ha dado nuevamente de estar aquí en este querido santuario honrando a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Nos enseña la Sagrada Escritura la divina providencia de Dios. San Pablo nos habla, por ejemplo, de que todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Y aquí estamos, muy felices de venir a este lugar santo. Gracias, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Quiero agradecer también a los sacerdotes y a todas las personas que aquí trabajan día a día. Siempre cuando uno llega es acogido con fraternidad. Gracias, rector, hermanos sacerdotes de la casa sacerdotal y todos los servidores, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, dice la Escritura. Cuando hay actitud fraterna, quiere decir que hay un corazón también que está puesto como hijo de Dios y abierto al servicio de los demás. Quiero agradecerle a ustedes, fieles, miles de fieles, millones de fieles, que día a día, año a año, vienen aquí a honrar a Jesús y a la Madre Santísima. ¿Cuánto nos enseñan? Es verdad que un sacerdote trata de cooperar para el engrandecimiento del pueblo de Dios con su testimonio, con sus palabras, pero ustedes, ¿cuánto nos enseñan a nosotros? ¿Cuánto nos sostienen? Me viene a la memoria una anécdota que escuché del antiguo Santo Papa Pío X. Cuando a uno lo nombran obispo, le dan un anillo y hay personas que pasan a darle un beso al anillo. Y entonces estaba el que fue Papa San Pío X después, ahí nombrado obispo, y su mamá pasó a darle el beso al anillo. Y le dijo la mamá: nunca olvides que tú tienes el anillo porque yo también tengo el mío. La mamá, la familia, la transmisión de la fe, haciendo a ese gran sacerdote, obispo, papa y santo. Gracias a ustedes por su fe, por su oración, por su testimonio de sacrificio, que mucho a nosotros nos ayuda. Estamos aquí en la casa de la madre. ¿Cuánto nos alegra estar con la mamá? A los que ya se nos ha muerto la mamá aquí en la tierra, ¿cuánto la añoramos? ¿Cuánto rezamos por ella? ¿Cuánto la recordamos? Estar con la mamá nos alegra. La venimos a mirar, a contemplar. La venimos a agradecerle tantas cosas que
que ella hace una y otra vez por nosotros. No nos damos ni cuenta cómo ella está día y noche. Solamente en el cielo podremos ver totalmente lo que la Virgen Santa hace por cada uno de nosotros. Venimos a mirarla en sus virtudes y venimos a renovarnos en sus enseñanzas. Perdonen que haga el recuerdo de mi mamá, pero ella fue educada en un colegio con religiosas y le entraron a fuego palabras tan bellas que ella trató de vivir en su vida. Por ejemplo, ofrecer todo al Sagrado Corazón de Jesús. Todo por vos, Sagrado Corazón, repetía. Cuando tenía alegrías y cuando también tenía penas y tribulaciones, todo por vos, Sagrado Corazón. Repetía ella también el deber ante todo, esa responsabilidad, esa conciencia de una vocación que tiene que entregarse sin límites a ella, porque está el Señor queriendo aquel destino. Todo por vos, Sagrado Corazón, el deber ante todo. La Virgen Santísima nos habla como en Caná de Galilea: hagan todo lo que Él les diga. Aquí estuvo hace algunos meses el querido Papa Francisco. Quizás ustedes, como yo, han escuchado una prédica que él hizo hace como un mes, diciendo que ojalá tratáramos al Evangelio como tratamos a nuestro teléfono móvil. Puso ese ejemplo el Papa, tan simple, tan gráfico. Ojalá traten al Evangelio como tratan a su teléfono celular, a su teléfono móvil. Habitualmente el teléfono móvil lo andamos siempre trayendo. Y cada ciertos momentos consultamos a ver si nos llegó algún mensaje. Y si salimos de la casa y se nos quedó, volvemos a buscarlo. Es parte nuestra. Ojalá traten al Evangelio como tratan a su teléfono móvil. Andar trayendo siempre. El Papa recomienda andar trayendo siempre, aunque sea chiquitito, un Evangelio para consultarlo, para ver lo que Dios quiere, para orientar mi vida según el gran camino que nos lleve al cielo. La Biblia, el Evangelio, no es solamente un bonito adorno que tiene que estar en la casa de un católico, de un cristiano. Es la palabra viva y eficaz que nos alimenta, que nos debe alimentar día a día. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué palabras se nos dicen hoy día? Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, yo les digo. Fíjese, las miles de palabras que vamos escuchando no coinciden muchas veces con las palabras de Jesús. En la propaganda, en la prensa, en los barrios, a través de los más influyentes de la sociedad, muchas veces escuchamos palabras que no coinciden con lo que dice Jesús. Jesús nos invita a velar. Ustedes han oído, pero yo les digo. En este caso concreto, ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, como se decía ayer. Pero yo les digo, sean magnánimos en el amor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sean como este Padre Dios que hace caer la lluvia y alumbrar el sol sobre todos, buscando la conversión, buscando la vida nueva. Han oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre. Hermanas y hermanos, saquemos como enseñanza de esta misa la recomendación de la Virgen Santa: hagan todo lo que Él les diga. Siempre atentos, siempre ansiosos ante la palabra de Dios, que es palabra de vida y salvación. El apóstol San Pablo nos dice en su carta: queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias. ¿Cuántas gracias Dios ha concedido a las iglesias?
tenemos que tenerlas claras, tenemos que tenerlas operantes para que se cumpla también lo que dice el apóstol enseguida. Ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía, y más todavía. El camino cristiano tiene su meta en la santidad. Voy a terminar con un ejemplo que a mí me ayuda a comprender lo que es la santidad. La santidad no es algo raro. Uno no tiene que dejar de ser lo que es habitualmente en su casa para ser santo. La santidad es, dentro de lo que yo hago, ir más allá. Ir más allá. Y el ejemplo que les cuento es el siguiente. Estaba yo en el extranjero y tenía que hacer una misma gestión en dos conventos de monjitas. Tenía que ir a dos conventos de monjitas a hacer una gestión. Andaba con un compañero sacerdote. Fuimos a un convento como a la 1 de la tarde. Tocamos el timbre, nos abrió una monjita, le presentamos nuestra inquietud, nos dio una respuesta, nos hizo un pequeño regalito. Hasta luego, hasta luego. Era una monjita buena. Nos fuimos con mi amigo sacerdote al otro convento. Llegamos como a las 2 de la tarde. Tocamos el timbre, salió una monjita, nos escuchó, pero nos preguntó, ¿almorzaron? Eran las 2 de la tarde. No, madre, no hemos almorzado. Pasen, pasen, les vamos a preparar un platito de comida. Y después nos dijo, bueno, ustedes son de Chile, nosotros somos de otro país. Voy a llamar a toda la comunidad para que conversemos un poquito, para que compartamos. Y después, ya cuando nos íbamos, nos pregunta, ¿y ustedes andan a pie? Sí, andamos a pie. Uy, dice, si aquí tenemos un vecino que es muy bueno, que nos ayuda, los vamos a mandar a dejar con el vecino donde ustedes vayan. Esa monjita fue más allá. Dentro de lo normal, fue más allá. Se preocupó si habíamos comido, si andábamos a pie, que compartiéramos un poquito más. Eso es la santidad, ir más allá. Una mamá, un sacerdote, un joven, ir más allá. Todos rezamos, pero los santos rezan mucho. Estuve aquí en este lugar bendito cuando el Papa San Juan Pablo II promulgó Ecclesia in America. ¿Cuánto me impresionó verlo rezar? Y cuando murió se sacaban las cuentas de los récords que había hecho el Papa Juan Pablo II. Los kilómetros recorridos, los países visitados, las lenguas habladas, los documentos emitidos. Y alguien dijo, pero no se olviden el récord también de Juan Pablo II, las horas que rezaba. Los santos rezan mucho. Los santos aman mucho. Todos tenemos amor en el corazón, pero de repente somos un poquito restringidos, con egoísmo, hasta por ahí nomás. Están dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía, los santos aman mucho. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de amor grandioso, universal, sacrificado. Y los santos evangelizan mucho. Esa evangelización por contagio que habla el Papa Francisco. Tratemos entonces de que este mundo sea más cristiano, de que la palabra de Dios llegue a muchos corazones. A veces cuesta transmitir de generación en generación el Evangelio. Hay abuelitos católicos, pero hay nietos que no lo son. Entonces, la santidad, ir más allá, en el amor, en la oración, en la evangelización. Oremos. Vamos a rezar los unos por los otros y vamos a ir respondiendo a cada petición que se nos vaya formulando. Por los cristianos,
que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos. Te rogamos, Señor, por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Te rogamos. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te rogamos. Por nuestra hermana María Enriqueta, en su primer aniversario, para que el Señor le conceda el descanso eterno por intercesión de Santa María de Guadalupe. Oremos. Te rogamos. Escucha, Señor, nuestra oración, y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Continuamos la Santa Misa, preparando el altar. Oremos.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, recordando a Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y nos invita hoy a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el Evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con el Cardenal Norberto, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédete toda tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos
y elevando los ojos al cielo. Hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Quiero reiterar mi gratitud, mi alegría por estar acá. Gracias al rector y a todos quienes me han acogido con tanta fraternidad. Orar más, amar más, evangelizar más. Palabras que podemos ver también en San Juan Diego. Aquí en presencia del padre Eduardo Chávez y de todos los padres guadalupanos, no me voy a poner a predicar yo de San Juan Diego porque ustedes lo harán con mucho más competencia, pero sin duda, este gran santo, hombre de oración, hombre de amor, hombre de evangelización. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Bajo el amparo de nuestra Madre y Reina, que descienda la abundante bendición de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a rezarle a la Virgen juntos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.